La Universidad Nacional Autónoma de Honduras graduó en ceremonia pública a más de 1,000 nuevos profesionales en dos jornadas, llevadas a cabo en el Palacio Universitario de los Deportes de la Alma Mater. En la jornada de la mañana se graduaron 643 jóvenes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Ciencias Médicas. En la jornada de la tarde se graduaron un total de 591 personas pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Artes, Química y Farmacia, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Sociales. Alrededor de 1,300 nuevos graduandos de las diferentes facultades y carreras que imparte la universidad. ¿De qué carreras son las personas que más se graduaron? Bueno, ahorita por la mañana tuvimos cuatro facultades, las cuales fueron Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la Facultad de Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Ciencias Médicas. Ellos fueron un total de 647 nuevos egresados de la Autónoma. Ante la constante situación que tenemos en el país de la falta de empleo, ¿enfrentarán un gran reto como los graduados? Nosotros tenemos la confianza de que el sistema nacional va también a abrir nuevas oportunidades, a permitir que los jóvenes puedan encontrar nichos en donde puedan innovar, en donde además de tener una posibilidad de empleo, también puedan ser emprendedores. Así que esa es la confianza que tenemos. ¿Además habrá otra graduación por la tarde? Sí, bueno, la graduación pública, debido a la cantidad de estudiantes que se están graduando, se dividen en dos jornadas, una por la mañana de 9 a 12 y otra por la tarde de 2 a 4 aproximadamente. ¿El mayor porcentaje que se gradúan, hombres o mujeres? Pues últimamente la tendencia nos dice que son las mujeres. En esta graduación, de hecho, son más mujeres que varones y ese es más o menos el comportamiento a futuro. Nosotros pensamos que se va a mantener. De 1,234 graduandos, 298 jóvenes obtuvieron el galardón cum laude por haber obtenido un índice superior al 80%, 16 medallas magna cum laude por un porcentaje mayor al 90% y 7 reconocimientos summa cum laude por una calificación del 95% al 100%. Efectivamente, este día es un día emocionante, un día de que todos los que entramos a la universidad soñamos en llegar, ¿verdad? Y no solo por graduarnos y obtener un título, sino para contribuir en este país, especialmente nosotros, los de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Comprometidos con esta nación, comprometidos con Honduras a darle lo mejor y a ser agentes de cambio. Y felices, definitivamente felices. ¿Qué es lo más valioso que le dio la UNA? Durante la UNA, bueno, en todo el trayecto, ¿verdad?, de preparación, pero lo más bonito fue llegar a la práctica, tener esos directores en juicio, estar en una audiencia que uno llega tímido, pero en ese momento, o sea, ya se siente realizado. Muy contento, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de mis padres también, por permitirme hacer estos estudios universitarios y salir adelante. Yo en este día me siento muy contento y feliz. ¿Qué tipo de esfuerzos son los que tuvo que hacer para graduarse ese día? Muchísimo esfuerzo, venir desde Choluteca, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas. Esos son esfuerzos muy grandes, económicamente también, pero ya estamos realizados en este día y a seguir adelante. Ya los esfuerzos se convierten en alegría y ya se van olvidando todas las tristezas, preocupaciones que se tuvieron. La mesa principal estuvo presidida por las máximas autoridades universitarias, entre ellas la rectora de la UNA, Julieta Castellanos, y a la ceremonia se hicieron presentes familiares, estudiantes, docentes e invitados especiales. Una producción de Mercy Berríos.